Ladies and gentlemen, representing Barcelona, bienvenido a Guado. ¿Qué pasa, Riders? Ya estamos en uno de los mejores eventos que hay este año. Ya sabéis que me encanta el Audi 9. Estamos en la edición 2021. Este año tenemos bastantes cambios en el circuito. He venido con mi compañero Gustavo Alcojor, que es un rider de BMX Racer originalmente, que me gusta mucho montar con él. Lo conocí en la Fenasosa, me lo he podido traer a este evento para darlo todo, para que monte conmigo, para grabar juntos. Y ahora os vamos a enseñar el circuito. Bueno, os voy a enseñar el circuito yo a pie, ¿vale? Para que veáis un poco las distancias. Y luego vamos a hacer las primeras vueltas con Gustavo y a ver qué tal, porque el circuito tiene muy buena pinta. Bueno, pues aquí tenemos la entrada de la Freeride Line, ¿vale? Como cada año es una lengua en bajada, un drop, que la verdad es que es bastante tochete y ya caes ahí, caes a tope para ir a un hip de 17 metros. Caemos del drop, ¿vale? Entramos, apretamos aquí bastante para pillar velocidad, para no perderla, porque ese es un salto bastante largo. Desde aquí se puede ver más la medida, la verdad es que es una buena volada. ¡Abre los brazos, Oscar! ¡Hola! Caeremos de este hip. Mantendremos la velocidad, luego entraremos aquí fuerte, apretaremos, luego hay otro dubi ahí que volveremos a apretar para el primer doble recto de la línea, que si no me equivoco tiene unos 14 metros. Salto de 14 metros, caeremos aquí, tendremos otro roller para apretar, un step up allí. Este step up la verdad es que es bastante juguetón, haremos un pequeño peraltito hacia un drop plano que hay ahí. Caeremos de este drop que tendrá unos 5 metros o 6 más o menos. Haremos como una aleta de tiburón aquí, un surfing. Caeremos a la pared, peralte, frenar un poquito. O bueno, depende de cómo montes, no frenas y vas a saco, pero luego no apretas. Yo aquí freno un poco, visualizo la bajada y luego pego una apretadita buena para llegar al último. Mira, aquí tenemos Rendo que Adolf calentando. Y voy. Yes. Y aquí tenéis de cerca el último salto de la línea de la Freeride Line, con un landing así un poco blandito para bangers. Y aquí está toda la zona de Slopestyle, la línea nueva para las chicas y el Big Air. Os lo voy a enseñar desde arriba. Bueno, y aquí tenemos la zona de circuito para bicis de Slopestyle y de Dirt. Tenemos una línea de chicas, aquí un pequeñito drop, un hip de izquierda, un hip de derecha. Luego nos iremos ahí a una caracola y para abajo hay un pequeño step up. Luego esto es la línea de Slopestyle, que hay un drop, hip de izquierda y el boner lock. En esta zona del Slopestyle, después del boner lock, tenemos un quarter que gira, entra aquí en un step down y un salto final. Luego tenemos, después de la caracola que os he dicho de la línea de chicas, tenemos un pequeño estepa muy juguetón que está allí, que la verdad es que ya he visto alguna cosa muy interesante. Y en esta zona de aquí tenemos el bigger, ¿vale? Que es así un salto grandote para hacer trucos, con dos rampas, una más cerquita y una más lejos. Esta está un poquito más empuntada que aquella, que está un poco más lejos y un poco más plana. Supongo que he pensado para bicis más pequeñas y bicis más grandes. Y eso es todo. Y bueno, como podéis ver, todos los riders están preparados, así que os voy a dejar con el GoPro Course Preview. Bueno, aquí tenemos a Gustavo ya. Vamos a haceros un pequeño onboard de las líneas. Así que cuando quiera, racer. Dios, esto serio. Sí, colega. Uy, tienes tú un Steve interesante, ¿eh? ¿Has visto? Dios, también Lucas Schaefer va a sobrar de Steve, ¿eh? Bueno, ahora estamos arriba de la línea de Slopestyle. Otra vez con Gustavo. ¡Pi, pi, pi, pi!
¿Vamos? Dale, bro. Corto, ¿eh? Va bien, ¿eh? Sí, ahora va mejor. Sí, él está un poco lejos del landing, pero la cortada ha ido bien. Hola. ¡Venga! Bueno, ya tenemos aquí al dron cazándonos. Estamos con el Gojek, que se nos ha apuntado para hacer unos trenes de whip. ¡Yes, boys! ¡Yes, boys! ¿Y el dron? Tranqui, se aparta. ¡Yop, yop, yop! Vale. Yes. Oh, this is so much fun today. Yeah, dude. I'll drop it behind you. You wanna go in front? I can go. Yeah, huge train. That is scary, to be honest. Bueno, y ahora ya hemos hecho los warm-ups y todo, es momento de la barraca. Así que os dejo con highlights a tope. No.
but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Fucking